Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Repetimos, es que me quedé con las ganas el último vídeo y digo, venga, vamos a echar un rato más con este canal. Bienvenidos, soy David Castillo, esto es Misterio 51 Radio en YouTube y estamos con los reaccionando ya capítulo, no sé cuál será este, ya de veintitantos, casi 30. Y muy bien, funcionando, creciendo, gracias a vosotros. Lo dicho, vamos a hacer un vídeo rápido y cortito. Vamos con extraterrestre alienígena captado en una fotografía de Urbex Serrano Paranormal, que fue el último vídeo que hicimos. Y como siempre digo, darle like, suscribiros. Suscribirse es gratis, nos ayuda a crecer. Somos pocos, así que lo del like, bueno, yo es que ya... Sobre todo los que veis los vídeos, que sois muchos los que veis los vídeos y no os suscribís, no os cuesta nada, es gratis. Y luego podéis opinar, si el vídeo es malo le dais a no me gusta, si el vídeo es bueno le dais aquí, al ok, para arriba, al dedito, al like. Y siempre podéis opinar de Misterio 51 con completa libertad y educación y respeto, si es bien, si es caca, si nos gusta, por qué nos gusta. Y lo podemos debatir en los directos de los sábados. Por lo demás, vamos a echarle unos minutitos aquí a este campeón, Urbex Serrano Paranormal, que ya dije yo que aquí había filón. Y vamos a ver... improvisado total, en un momento, un par de vídeos o tres de estos cortos. Vamos al lío. ¡Al lío! ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, hablando de marcianos, aquí tenemos a 51. Un campeón 51. Recientemente, en Carolina del Norte, Estados Unidos, el testigo Wright Blanson dijo que él y su familia han estado viendo seres extraterrestres a los que llama entidades en la sombra alrededor de su propiedad. En principio, lo que se puede apreciar en la imagen es una mujer frente a la cámara de espaldas, visualizando una extraña persona frente a ellos. Pero una vez que llegaron a casa y revelaron las fotografías, ¿esa es la aparición? La figura de esta persona pues y además alguien físicamente. Si ampliamos la fotografía, podemos distinguir una apariencia de una persona que perfectamente podría estar ahí. Pero al acercar aún más la imagen y concentrarnos, podemos distinguir claramente el rostro de una persona, pero algo no cuadra con dicho rostro que tenemos los mortales, ojos grandes y sin apreciar unas orejas como los humanos. Según relata Wright, esta zona es muy propensa a los encuentros... A ver... Es muy... Según relata Wright... Y cachis en los mengues... Bueno, a ver... Yo, aquí, esto me parece el contorno de unas gafas, vale, aquí se ve, aquí está la oreja, la otra está al otro lado, no se ve, el mentón, cuello, hombros, en fin, creo que se ve bastante claro, no sé por qué dice que no lo aprecia, la boca también, los distintos tonos, la nariz. Según relata Ryan, esta zona es muy propensa a los encuentros de estos seres extraterrestres. ¿Estamos realmente ante una alienígena? Déjame tu parecer en la caja de comentarios. Ya te digo yo que no, tío. Un fuerte abrazo y gracias. Es que hay tanta... ni de coña. Con Urbex Serrano Paranormal. Urbex Serrano Paranormal, vale. Bueno, ya habéis visto. Podéis parar la foto, chicos, en el vídeo y echarle vosotros un vistazo y dar en los comentarios vuestra opinión. Yo se la voy a dar ahora mismo al campeón. Ni de coña. Así. Tal como eso. Vale, vamos a ver otro vídeo. Estoy muerta. Bueno, espera, dijimos que estaba ordenado ya por más populares. Vale. Evidencia extranormal. Iba a decir una barbaridad. Digo, este se ha encontrado con el del WhatsApp y le ha dado con todo lo extra normal. Vale. No, los vídeos se los curran, eso está claro. Sí, las invocaciones, así que vamos a empezar a tratar de jalar energía con... ¿Con el muñeco? Bueno, ya estamos con la Spirit Box. Es que de qué mal el que, este, que les dejaran este juguete a toda esta gente... ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? Hola, ¿te puedes manifestar? ¿Cómo te llamas? Manifiéstate.
¿Eres la persona que se vino a suicidar? Es la misma que tengo yo. ¿Y? Caja de fantasmas. Si es que este, si es que el nombre es triste. Y a los 5 segundos nos... Dijo al principio como algo de Ar. Sí. No dijo nada. Es que ¿por qué interpretáis que os está hablando alguien a vosotros? Eso es mentira, eso no pasa. Y menos con la Spirit Box. Dijo no sé qué. O nos está contando algo. Sí, quiero, dijo. ¿Estás acá con nosotros? Sí, quiero, capaz que cuando le dijiste de presentarse. ¿Cómo te llamas? Manolo. ¿Eres un niño? No. ¿Moriste en este lugar? Sí. Ahora una voz mayor de un hombre. Sí, un hombre mayor, dijo. ¿Hay, que sí. ¿Hay más de un espíritu acá? Voy a ver si os cargo, os pongo la Spirit Box en el próximo vídeo. Sí, es que lo sé yo, el sábado lo hacemos en directo. O ya lo habremos hecho, depende de cuando salga este programa. Andaros atentos a los vídeos, perdonad por los golpes del reloj. Claro, es como que le vamos preguntando muchas cosas, como que le están costando. Bueno, mal. Le han preguntado 25 cosas en un momento, alguien lo dice, bien. Claro, el nombre era Pilar, de la chica que apareció al principio. Bueno, la han flipado. Claro, había dicho algo con Ar, sí. Y después dijo Pilar. Pilar. Pilar, ¿moriste acá? ¿Qué traducción ha hecho? ¿Moriste acá? Ha puesto Movistar. Bien, el traductor de Google. Sí. De YouTube, perdón. ¿Hay alguien que no te deja hablar? Sí. Sí. No mames. ¿Hay un ente... un ser oscuro que es el que no te deja hablar? Ya estamos interpretando como la segunda de los Warren, ¿no? Con la monja Balak, el demonio Balak, que no le deja el espíritu de Bill cruzar al otro lado. Bueno, este vídeo termina aquí, amigos. Vamos a echar un vistazo a otro, ¿no? Porque estos me dan... A ver, no, quiero ser más respetuoso de lo que parece. A ver, entiendo que se descuelgan mucho con las interpretaciones. Y es que las interpretaciones que hacen van directas siempre a lo mismo, a la parafonía, o, ¿sabes? Con sentido de, no, me estaba hablando, me ha dicho que sí, se llama fulanito, o sea, de... Luego escuchas todo eso detenidamente y ahí no... Y es un salto de palabras que puedes captar con cualquier emisora moviendo en el coche, o sea, al final es muy parecido. Vamos a ver qué tenemos aquí. Calvario embrujado, pero no cortito. Que queríamos hacer un vídeo corto, no de estos de 30 minutos. Joaquín, hora y cuarto. 3:56. Alien extraterrestre. Pero este es el de antes. Alien extraterrestre aparece en un chat de Skype. Bueno, ya. A ver qué mierda es esta. Esto he saltado yo de canal. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor. Perdona. Es que le he metido yo abajo a... aquí. Un abrazo, Juan Jesús Vallejo. Periodista de investigación de los que no hay. Ya, no quedan. Ahí lo tenéis en Caracol Radio. Buen amigo. Muy sorprendente. Ocurrió hace un par de años atrás, pero sigue dando que hablar. A ver, lo subo. Podemos observar a un par de amigos que están comunicados a través de Skype, pero en un momento determinado aparece algo sorprendente en medio de la comunicación. Un alien, un extraterrestre, se quiso hacer presente. Según uno de estos amigos, la cámara andaba en perfectas condiciones. ¿Habrá sido un hackeo? ¿O es simplemente que estos seres de otros planetas ya quieren tener contacto con nosotros? Como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. Déjame tu parecer. Pidió entrada y todo, ¿no? Entró ahí como si fuera un usuario más. Y gracias por estar una vez más con un... Bueno. Madre mía, John Doe.
Juro por Dios que dijo mala conexión. Atentos a la flipada de la foto, ¿eh? Esto que estoy todo el rato hablando. Coño, que es que todo el vídeo es así. Y la foto nos la ponen aquí un poquito. Bueno, vamos a quedarnos con la foto. Ustedes tienen la última. Pero ¿entendéis esta mierda de vídeos? Es que, fijaos. Y ahí como si estuviera mirando. Pero es que es otra ventana, ¿vale? De entrada. O sea, alguien ha conectado. Y no es el marciano. Precisamente el que ha conectado y está ahí con el. Truco, trato. Ya llevamos 11 minutos. Venga, vemos otro corto y damos este vídeo express por finalizado porque me huele que con este vamos a pasar buenos ratos también. A ver, uf, muy largo. Este es otro, este es el que ya hemos visto. 2 horas, 40 minutos. Una entrevista. Huimos. Relación paranormal. Huyen de una casa, me imagino. ¿Acechados por quién? Exploración paranormal, cementerio indígena. No quiero dedicarle tanto tiempo. Otro cortito. Quería hacer un poco video express. Va. Tenemos fe. Urbes. No, este era. ¿Cómo se llamaba este? Ya tengo la cabeza. El Serrano, ¿no? Urbex Serrano Paranormal. Horóscopo. Este lo toca todo, ¿eh? Madre del amor hermoso. 1.23. Graban criaturas. Este coge cualquier mierda de internet y te la sube. Ah, lo tengo aquí yo en plan. Perdonad. Si es que. ¿Entendéis ya cuando os digo que lo del tongo? Pero bueno, ¿dónde está el? Y esta vez fue en China. Aquí. El mundo de. Graban criaturas similar a Gollum. El misterio sigue dando que hablar. Y esta vez fue en China, en un bosque cerca de Pekín, donde una persona que estaba de campamento y se aleja del mismo, de repente se encuentra. Entre los árboles. Es un poco como el. ¿Cómo se llama este de Harry Potter? El que es el sirviente, así con orejitas, que viajan. Ay, ¿cómo se llamaba? Clavado. Con una extraña criatura. Similar a Gollum, el monstruo. Sí, es similar. Lo que pasa es que tenemos que buscar el tema de la imagen. Es que está en muy mala calidad. Como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. Ya está, ¿no? Te invito a que. Hay que buscar. Yo creo que hay muchos cambios. Creo que hay un montaje clarísimo aquí y en todo el vídeo. Clarísimo. Es que hay mucha diferencia entre lo que es la cabeza y el resto del cuerpo. Está como metido ahí. Que me dejes tu parecer en la caja de comentario, a que te suscribas al canal. Está metido ahí a cajón. Bueno, vídeos graciosos. Así lo compartimos entre todos. Te envío un fuerte abrazo. Es que se nota mucho. ¿Veis? Hasta de lado se nota mucho, ¿no? Se nota todo. Y cuidado con las IAs, que yo conozco gente que se maneja muy bien con estas cosas y te hacen unos montajes que te. De hecho, os recomiendo. Es uno de los youtubers más conocidos a nivel informático del mundo latino. Se llama Nate Gentile. Y en uno de sus últimos vídeos habla sobre la IA. Él pone su cara en una entrevista a Elon Musk. De hecho, nos despedimos con esa imagen, la buscamos aquí ahora mismo, porque yo sí le tengo a Nate aquí. ¿Dónde estás, amigo Nate? Y os lo pongo, porque veréis lo que se puede hacer. O sea, aquí, Nate Gentile. Bueno, este chico es un máquina, ¿vale? Y monta unos PCs absolutamente de locura. Al que le guste todo ese rollo, fijaos, este es el vídeo. Este es Marques Brownlee, posiblemente el youtuber de tecnología más grande y famoso del mundo. Y aquí estoy yo, ¿veis? Charlando. Vale, este no es él.
O sea, es su cara, pero esto es de Tesla, es Elon Musk, y él ha hecho esto, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto, si luego vais a un vídeo suyo, ¿vale? Le veis a él en cualquier vídeo, que es él. Si esto se puede hacer en un determinado tiempo razonable por alguien que sepa que no se puede hacer en un vídeo de mala calidad, ¿no? O sea, es bestial, así que no os creáis nada de lo que veáis. De lo que veáis no os creáis nada. Y de lo que os digan, la mitad. Porque es que hay mucha estafa por ahí. Es que fijaos qué trabajo. ¿Sabes? Este es Elon Musk. No sé si se llega a ver en algún momento, porque él lo explica aquí. Y cada caso. Dentro del mundo de la ciberseguridad también tenemos un curso sobre cómo fortificar tu cómo página nota, web, ¿no? Con un montón de ejemplos y un... Bryce. A ver, sin abusar mucho del contenido de sepa hacer esto, de éxito tiene. Si ve que va muy desencaminado... O sea, ahora, aquí hay un tema bastante importante. Bueno, el que quiera que se lo vea, porque... Monitor, por ejemplo, a ver, monitor, este hombre HD, es... 1080p, creo que es ingeniero o es programador. Bueno, no será el de Kiva. Ah, el de Blue Offense. Ya ha vuelto. El peor susto de mi vida. Madre mía, le tendremos que hacer otro vídeo. Ya hicimos dos en la primera vuelta y es que es un cantamañanas. Echar un vistazo si os gusta el mundo de la informática. Nate Gentile es un crack. Es un crack. Es, creo que era programador, diseñador y de un montón de cosas. Y lo que se ha montado a raíz de su canal de YouTube es una auténtica bestialidad. Ha trabajado muy muy bien, su pareja también, no recuerdo cómo se llama ella, pero ella también está con la edición de vídeo y un montón de cosas. Y los dos han hecho un trabajazo con el padre de él, que es, no sé si es ingeniero o ha sido montador y tal, y le monta los PCs, se los diseña, todo en materiales de calidad, o hace unos PCs brutales. Al que le guste ese mundillo se lo recomiendo. Ahora es muy técnico a veces y los vídeos hay algunos que son para comérselos con pastillita porque son demasiado técnicos, pero hay otros que sin embargo se aprende mucho. Recomendable. Bueno, ya habéis visto que la inteligencia artificial te puede falsear cualquier imagen y a la que sepas hacerlo un poco, y si no, mirar cualquier aplicación de Instagram, Facebook o tal, estas de Messenger, las fotos, sabéis que te puedes meter cualquier careto. Hay mucho tiktokero que lo hace, ¿no? Y si queda, hombre, se ve que es exagerado, pero si tú lo haces no muy exagerado, transformas una cara y le metes ahí a lo Gollum, pues fijaos, sale un bicho de esos. Nada, pajas mentales. Gracias, amigos míos. Vídeo al final me he ido a 18 minutos. Que me enrollo como las persianas. Si os quiere, un fuerte abrazo. Esto es Misterio 51 Radio en YouTube. Yo soy David Castillo. Espero vuestros likes, suscribirse al podcast, que aunque no es imagen, pero de verdad el trabajo que hacemos ahí lleva mucho de esto, de tiempo, mucho más tiempo que YouTube, ¿vale? Y mucho más calidad, tenéis músicas del misterio, tenéis de todo, tenéis 6 años ahí, este es el 6º año, 5 años completo de programas de más de 2 horas, entrevistas, historia, ciencia, astronomía, astrología, brujería, magia, inquisición con el maestro Fermín Mayorga. O sea, hay mil cosas ahí que de verdad merecen la pena. Cuando resubo algún programa de una temporada, es muy escuchado luego. Entonces eso es porque la gente no va hacia atrás, y es un error. Si os gusta un poquito lo que contamos, ir a programas anteriores, que vais a encontrar mucho material de entretenimiento y de aprendizaje para aburrir. Ahora sí que sí. Gracias por vuestra colaboración, por vuestros likes, por vuestras donaciones a través de PayPal, como digo siempre, o a través... Aquí podéis ir al canal de iVoox. Aquí está Misterio 51, aquí está nuestro primer programa, el homenaje a Paloma Navarrete, que veis, le dais, por ejemplo, y ya se puede descargar, escuchar, en fin. Mira, tenemos un segundo... Ah, vale, los dos comentarios. Mira, Tambor, un seguidor súper cariñoso. Bueno, en fin, y aquí tenéis igual, le dais al botón de PayPal y se puede colaborar con el programa directamente, súper sencillo. No os enrollo más, que queríamos hacer un vídeo rápido. Un fuerte abrazo, espero que os haya gustado estar reaccionando. Nos vemos, mister51contacto@gmail.com para vuestros vídeos, vuestras fotos, vuestras preguntas. Y si no, a través de los comentarios. Y si no, a través del grupo de Facebook Misterio51 en Facebook. David Castillo, mi perfil. Bueno, hay mil formas. Lo tenéis en la descripción abajo en mostrar más.
Chao, chao, si os quiere, nos vemos en otro Reaccionando.